surge en los momentos de gran crisis. La intuición se pone en marcha dando lugar a las más sublimes ideas utilizando los recursos que se disponen. Gracias a ti, Señor Padre, que estás en lo alto, por este entramado que te pide, Señor, en el nombre del Estado, a volver a la conciencia de la gracia, Señor, que se levanta sin razón. Gira una vez más de tu vida y encomiéndote a Dios, y sabe más de ti que cualquiera en todo el universo. Haz como en sí, agradece todo siempre al que te toque la gracia. El abad y don Sancho decide a mi Osit y a su mesnada en el monasterio. Así estaba su esposa, doña Jimena, sus dos hijas, doña Amira y doña Sol. Este súbito encuentro con la familia de Osit pone de manifiesto las penas más profundas de la separación. La antesala del duelo, en medio de una fuerte crisis, que solo un hombre con gran valentía puede superar, con la fuerte de manos de Dios, pierde dos jugadas. El momento difícil no es no, perdí dos jugadas. ¿A quién le toca? A mí. Cuaco le toca. Cuaco le toca. Vamos, Cuaco. Mira la rueda, la fortuna. Ocho. No lo tenés que contar, mira. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Once. Once. Ahora a mí. Once. Once, once, once. Y decime a mí,
Elvira y Doña Sol. Bueno, ámbale pues. La idea es sacarse o esta espada o esta espada. Y después ganar el juego, porque el que gana el juego se agarra esta espada. Bueno, yo le pego acá. El abadón Sancho recibe a mío Cid y a su mesnada en el monasterio. Allí estaba su esposa, Doña Jimena. Dos hijas, Doña Elvira y Doña Sol. ¿Ese es mío? Ah, ese es tuyo. Bueno, 87. Ahí estamos. Bueno, yo también. Juaco. Gire, Juaco. Juaco, 7. ¿Cuál sos vos? 7. Acá, ¿cuál sos? 7. 1, 2, 3, 4. Te coronamos con la espada, Juaco. Ahora no me pegues. Ganaste.